Los míos. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, mi querido director general de Agricultura y mi querida directora del Instituto de la Mujer, buenos días a todos. Bueno, resto de autoridades, por supuesto, buenos días a todos. En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda hoy para recordar a las víctimas y a todas las personas que se han visto afectadas por la fatídica riada de hace 9 días en Sant Llorenç. Como mallorquina y habitante rural, hemos vivido estos días, como se podrán imaginar, con una gran tristeza por las pérdidas humanas y personas afectadas. Por tanto, hoy quería dedicarles a ellos, mis vecinos, mis primeras palabras. Es para mí un honor y un orgullo que me hayan concedido este premio y no tengo palabras para expresar mi agradecimiento al ministro de Agricultura y a todo su equipo, en especial a 2 directoras, Esperanza Orellana e Isabel Bombal, y, como no, a las personas que forman parte de esta dirección, en especial a mi querida Carolina Gutiérrez. Este premio que hoy recojo lo hago en nombre de las miles de mujeres rurales que viven en nuestro territorio, que trabajan en las explotaciones, que son, en la mayoría de los casos, el pilar de sus familias y que, sin duda, de forma anónima, contribuyen a la estabilidad y a la generación de riqueza en nuestros pueblos. Pero también quiero acordarme de mis compañeras, todas las socias de cooperativas, Lucía es una de ellas, ese colectivo de 280.000 mujeres a las que represento en la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, ANCAE, y también de mis compañeros, miembros del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España, está aquí nuestro presidente y nuestro director, a mi Federación de Cooperativas de las Islas Baleares, también está aquí sentada mi gente de Menorca y mi directora, y a todos los socios de las cooperativas, porque este premio creo que reconoce la labor que todos venimos desarrollando en cooperativas para incrementar la participación de las mujeres. Pero también se lo quiero dedicar a los míos, a los que ya no están, a mis abuelos, mis padres, que me enseñaron y nos educaron en la igualdad, y a mis hermanos, y bueno, y de manera especial, pues a mi hermana y a mi hija, las Juanas, que están aquí hoy conmigo. Sin duda, yo no estaría aquí si no fuera por su apoyo y por su fuerza. Esta misma semana hemos celebrado el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una cita importante que sirve para atraer la atención de los medios de comunicación y para concienciar a la sociedad sobre la realidad que vivimos y nuestras preocupaciones. Tal y como señala Naciones Unidas, las mujeres rurales representamos un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Sin embargo, tal como destaca la ONU, las mujeres campesinas no disponen de las mismas oportunidades que los hombres. Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias limitan el poder y la participación política de las mujeres rurales. Su labor es invisible y no remunerada a nivel mundial y, salvo pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que trabajan en el sector agrario, que las mujeres que trabajan en el sector agrario se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas. En ANCAE conocemos la realidad de las mujeres rurales y desde hace unos años trabajamos por incrementar su participación en nuestras cooperativas. Soy una firme defensora del lema «Más mujeres, mejores cooperativas», porque creo que sus aportaciones siempre van a sumar y van a permitir modificar hábitos de gestión o introducir innovaciones. Actualmente, las mujeres rurales cuentan con un mayor nivel de formación, son capaces de liderar proyectos decisivos y, por tanto, de empoderar y tener
presencia en los órganos de representación y decisión de las cooperativas agroalimentarias a las que su trabajo está vinculado. El proceso de incorporación de las mujeres a las cooperativas es algo reciente. Al igual que en el resto de las empresas españolas, la participación de la mujer en los consejos no llega al 5%. Por tanto, no solo es un problema de las cooperativas, pero sí al que debemos dar solución. En Cooperativas Agroalimentarias de España estamos trabajando en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en colaboración con las distintas administraciones, central y autonómica. En las numerosas reuniones y encuentros que he mantenido con mujeres rurales, he constatado el cambio que están experimentando. Ahora muestran una actitud más protagonista. Quieren que se visualice su contribución y se reconozca su labor. Las más de 28.000 mujeres socias de cooperativas piden tener la misma oportunidad que los hombres para desempeñar el liderazgo y la representación. Actualmente, 1.439 mujeres ya forman parte de los consejos rectores, mujeres capaces de demandar la colaboración activa de los hombres para construir una estructura lo suficientemente fuerte y viable para que la cooperativa se convierta en una empresa capaz de competir con las reglas del mercado y de la economía. Sin duda, la integración de políticas de igualdad en la gestión de las cooperativas supone un cambio de mentalidad que debemos fomentar. Hemos avanzado y quiero agradecer especialmente la colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el IMIA, que gracias al convenio que mantenemos actualmente con 21 cooperativas y 5 federaciones, hemos podido avanzar en esta línea. Ha llegado el momento de cambiar de mentalidad. Nuestro sector tan pionero y avanzado en sistemas de producción, en utilización de maquinaria puntera, en gestión eficiente de recursos, etcétera, debe avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La competitividad de nuestras empresas, además de medirse por indicadores económicos, debe fundamentarse en su aspecto social. Y este cambio es el que estamos impulsando desde ANCAE, en nuestras cooperativas, con nuestras socias y socios, con un trabajo constante, a modo de lluvia fina, que esperamos termine calando, a través de seminarios, encuentros, formación y transferencia de conocimiento. Aprovecho que están aquí hoy representantes del resto de organizaciones de mujeres del sector agroalimentario, porque el cambio de mentalidad supone un trabajo constante que obtendrá mejores resultados si colaboramos y nos apoyamos. Os reitero nuestra voluntad de diálogo y nuestra mano tendida para lograr una sociedad rural igual para todos los habitantes. Por último, quiero recordarles a todos que si la mujer no estuviese en el mundo rural, este desaparecería, lo tengo clarísimo. Desde mi experiencia personal le puedo asegurar que la presencia de la mujer en la explotación agraria es muy importante. Trabaja en la empresa, se encarga de la familia y coordina y concilia todas las necesidades del trabajo y del hogar. Y mi experiencia ha quedado refutada con un informe presentado por el Consejo Económico y Social, que además asistió el ministro, que llama la atención sobre el grave problema del despoblamiento en el medio rural. El documento destaca que la ausencia de mujeres en edades jóvenes centrales es uno de los principales factores que dificultan la sostenibilidad social y demográfica de las áreas rurales y que las dificultades para formar nuevos hogares abocan a una pirámide de población regresiva. En definitiva, y para acabar, la mujer es vital para el mundo rural. Sin mujeres no hay pueblos, porque ella es la que mantiene a la familia ligada al territorio. Tengámoslo en cuenta, porque quizás ahora que se habla tanto de ello, seamos una de las claves para evitar la despoblación de nuestro territorio rural. No me queda nada más que agradecer al ministro y al ministerio este premio. Muchísimas gracias.